La parte que yo voy a tocar es el tema laboral de una forma muy general. Es decir, voy a dar una visión muy general desde que una persona entra en un trabajo hasta que sale de ese trabajo, ¿no? Derechos que tiene, tipos de contrato y demás. Cosa importante, cuando una persona entra a trabajar en cualquier centro de trabajo, el contrato puede ser verbal o puede ser un contrato escrito. Lo permite el Estatuto de los Trabajadores, pero ¿qué dice? Que si hay un contrato verbal y no hay un contrato escrito, conforme al artículo 8, por ley se entiende que es a jornada completa y además que es un contrato indefinido. La segunda situación es que te hagan un contrato de trabajo, ¿no? Que se formalice por escrito ese contrato. Entonces, os voy a explicar un poco los distintos tipos de contratos escritos que existen actualmente. En primer lugar, tenemos el contrato indefinido. Contrato indefinido es, como su propio nombre dice, es un contrato que no tiene fin. Es decir, tú estás contratado o contratada y ese contrato no tiene un término. El segundo tipo de contrato es un contrato indefinido para, que se llama de fijo discontinuo. ¿Qué significa esto? Fijos discontinuos son para actividades que se repiten cíclicamente. Por ejemplo, una heladería que abre desde marzo hasta octubre. Esa heladería cierra el resto de meses de invierno. Es un trabajo que es cíclico. Todos los años se repite. Con lo cual, tú, en las temporadas, en los periodos en los que no hay prestación de servicio, el contrato no está terminado, no está rescindido, está en suspenso. Tú mantienes tu contrato, incluso cara a antigüedad, mantienes ese contrato, pero como su nombre indica, era fijo discontinuo. Porque empieza a trabajar en el mes de marzo, por ejemplo, que empieza la actividad de la heladería, y terminaría en el mes de octubre, cuando termina la actividad de la heladería. Pero al siguiente mes, cuando vuelve a iniciarse la actividad en ese centro de trabajo, tú tienes tu puesto de trabajo. Es decir, así te puedes estar indefinidamente, pero se llama indefinido fijo discontinuo. Luego tenemos los contratos temporales. En este sentido hay que hacer una precisión importante, es decir, que la temporalidad no es la norma. La temporalidad tiene que ser por causas excepcionales. La ley y la jurisprudencia lo que interpretan es que los contratos tienen que ser fijos o fijos discontinuos, salvo dos excepciones que permite la temporalidad. Esas dos excepciones son los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los contratos de sustitución. Dentro de estos dos tipos de contratos, el contrato eventual por circunstancias de la producción se subdivide a su vez en otros dos tipos de contratos. Por circunstancias de la producción previsible y por circunstancias de la producción imprevisible. Como su nombre indica, las circunstancias de la producción previsible son aquellas pues, que se dan de forma continuada en el tiempo. En este caso, no se puede usar este contrato durante más de 90 días. Y las circunstancias de la previsión imprevisible, aquellas pues, que tú no tienes prevista y necesitas meter gente, por ejemplo, una peluquería que llega más gente de la que ellas prevén para la época de comuniones. Pues ahí pueden meter a alguien un contrato eventual por circunstancias de la producción imprevisible. Y este contrato no puede durar más de 6 meses, prorrogable hasta un año. Y luego tenemos el otro contrato que hemos dicho que es por sustitución de persona trabajadora, por ejemplo, contrato de sustitución por alguien que pida una excedencia o alguien que esté de baja médica por enfermedad, por incapacidad temporal. Sí se puede hacer un contrato temporal a otra persona para sustituir a esa persona. Y luego, es decir, ya tenemos indefinidos y temporales, que es la excepción. Es importante cuando se hace un contrato de trabajo ver el trabajo que realmente está desarrollando y las funciones que hace, porque la mayoría de las veces estos contratos temporales son en fraude de ley. Si vamos a un procedimiento judicial, porque nosotros entendamos que realmente a mí me han contratado por una circunstancia de la producción, cuando realmente estoy haciendo una función estructural de la empresa, no es ninguna circunstancia excepcional, yo voy a un juzgado y puedo demandar que se reclame que el contrato es en fraude de ley y que, por tanto, mi relación laboral es indefinida. Tú vas al juzgado, es decir, tú primero pones una demanda de conciliación para ver si hay posibilidad de acuerdo en un centro oficial que se llama Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y si no hay posibilidad de acuerdo, va un juez y le dice
A mí me han contratado, por ejemplo, para unas causas imprevisibles, unas circunstancias excepcionales, pero no existen tales circunstancias excepcionales, sino que yo estoy haciendo las mismas funciones que se hace durante todo el año y que hacen el resto de trabajadores. Con lo cual, el contrato es en fraude de ley y pides que te declare que tu relación es indefinida. Entonces pasaría a ser indefinido. Y por último, luego tenemos otros contratos de trabajo que son para la formación, los que se llaman para la formación, que hay dos tipos: para la formación en alternancia y para la práctica profesional. El contrato para la formación en alternancia, como dice su propio nombre, es para gente que sigue su estudio y alterna los estudios con el trabajo. Es decir, va alternando las dos cosas como si fijáramos unas prácticas, ¿no? Pero hay que pagarles también con arreglo, como mínimo, salario mínimo interprofesional. Y luego está para la práctica profesional, el segundo tipo de contrato para la formación, que una vez que has terminado tu formación, sea formación profesional, sea formación universitaria, que ya terminada, no como lo anterior, que es para compaginar, una vez terminada, para formarte, ¿no? Entonces, bueno, esos son los únicos tipos de contratos que tenemos formativos. Bueno, pues una vez que hemos visto los tipos de contratos que hay, es decir, o no contrato que hay, ¿qué ocurre cuando yo entro en una empresa a trabajar? ¿Qué derechos tengo? Pues bien, todos los derechos y trabajadores, tenga contrato verbal o tenga contrato escrito. El problema es que cuando hay contrato verbal, generalmente es porque el empresario trabaja en la economía sumergida y ahí sí no suelen respetar ningún derecho, pero los tienen, porque el contrato, como he dicho antes, conforme al artículo 8, el contrato verbal es válido con arreglo al estatuto de los trabajadores. Y como he dicho, una vez que entra en una empresa, ¿qué derechos tiene el trabajador? ¿Por qué se rige su relación laboral frente al empresario? La relación laboral se rige por el convenio colectivo y, en caso de que no haya convenio colectivo, por lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué tipo de convenios colectivos hay? Hay dos tipos de convenios colectivos: los convenios colectivos sectoriales y los convenios colectivos de empresa. Convenios colectivos sectoriales son los grandes sindicatos, son los que negocian con la patronal y afectan a sectores de actividad, por ejemplo, a hostelería, por ejemplo, a comercio. Se aplica a todos los trabajadores de esos sectores. Con la reforma laboral que hizo Rajoy, dio mayor relieve, mayor preponderancia a los sectores, a los convenios colectivos de empresa, ¿no? Desgraciadamente. Estos convenios colectivos de empresa hasta ahora tenían prevalencia en toda su normativa frente al convenio sectorial. Con la última reforma laboral siguen existiendo los convenios de empresa, que son los que negocian. Tiene que haber más de 6 trabajadores en el convenio. Y estos convenios de empresa, con la última reforma laboral, se siguen aplicando, pero se ha reformado que prevalece el salario del convenio sectorial frente al de empresa si es inferior. Vamos a ver el convenio colectivo. El convenio colectivo tiene unos contenidos mínimos, ¿no? Un contenido mínimo que nunca puede empeorar al Estatuto de los Trabajadores. Sí puede mejorarlo, pero nunca puede empeorarlo. En primer lugar, tiene que definir el convenio colectivo el ámbito funcional, es decir, a quién va dirigido ese convenio colectivo. Por ejemplo, yo me he traído este ejemplo, pues, el de hostelería, ¿no? Y en su ámbito funcional establece que este convenio tiene que ser aplicable, pues establece un montón de actividades. Se incluye en el sector de hostelería todas las empresas que, independientemente de su titularidad, realicen en instalaciones fijas o móviles actividades de alojamiento en hoteles, hostales, residencias, apartamentos. Bueno, es muy larga la lista de empresas que se incluyen dentro del sector de hostelería, incluido apartamentos turísticos, pero es importante que cuando no sepamos el convenio que no es de aplicación, lo fundamental que nos tenemos que ir para ver si un convenio no es aplicable o no nos es aplicable es al ámbito funcional. ¿Qué contenido tiene que tener también el convenio colectivo? El periodo de prueba. Como digo, y eso lo reitero siempre, lo fundamental es, cuando tú entres en una empresa a trabajar, saber muy bien tu convenio colectivo y saber que no puede establecer unos derechos inferiores a los establecidos en el estatuto. ¿Qué establecen también los convenios colectivos? El periodo de prueba. Respecto al periodo de prueba, es fundamental saber que no puede ser mayor de 6 meses para personas tituladas ni superior a 2 meses para el resto de personas.
Luego, ¿qué regula también el convenio colectivo? Regula la jornada laboral. La jornada laboral en ningún caso puede ser superior a 40 horas semanales. Hay convenios colectivos que establecen unas jornadas laborales inferiores, eso sí está permitido, pero superar las 40 horas semanales no está permitido. Eso no quita que los contratos tengan que ser de 40 horas. A ti te pueden contratar a jornada completa, a media jornada o a un porcentaje de la jornada. Dentro de la jornada laboral hay un tema que es un tema importante, que es el tema de la jornada irregular. El Estatuto de los Trabajadores, desde mi punto de vista, tiene un fallo que ha dado pie a que muchos convenios sectoriales aprovechen ese fallo, y es que dice que la jornada irregular no puede ser superior al 10%. La jornada irregular es cuando tú no sabes, es decir, tu jornada, por ejemplo, es de tal hora a tal hora. Una jornada, tú tienes una jornada, ¿no?, determinada en tu contrato de trabajo. ¿Qué establece el Estatuto de los Trabajadores? Que un 10% o lo que se establezca en el convenio colectivo propio no puede superar que sea jornada irregular. Es decir, que ese 10% de la hora de mi jornada, el empresario puede decir, bueno, yo te cambio la hora, te cambio la hora, con lo cual ya deja de ser una jornada determinada en un contrato en un porcentaje de un 10%. Te puede el empresario cambiar ese 10% la hora, ¿no? Hay convenios abusivos, hay convenios colectivos muy abusivos, sobre todo los convenios sectoriales de empresas. Y os pongo un ejemplo, el convenio sectorial de una empresa que es de multiservicio, de ATE, Sistema Soluciones y Servicios, ese convenio sectorial establece un 40% de jornada irregular, es decir, que los trabajadores realmente el 40% de su jornada no saben cuándo van a trabajar, los pueden llamar el día antes, la noche antes y les pueden estar cambiando la jornada hasta un 40%. Y luego hay otro tema. Dentro de la jornada laboral hay dos figuras que hacen que esta jornada laboral sea superior. Una, hora extraordinaria y dos, horas complementarias. Hay una diferencia entre ambos. Las horas extraordinarias generalmente están prohibidas en los convenios colectivos. Cada convenio regula que como máximo se podrán establecer un número de horas extraordinarias. Esas horas extraordinarias, generalmente el propio convenio colectivo establece que se remunerarán con un valor superior al valor de la hora ordinaria. Y luego las horas complementarias, esas horas complementarias, ningún trabajador está obligado a hacer horas complementarias salvo que se pacte en el contrato de trabajo. Si no se pacta en el contrato de trabajo, entonces se entendería que son horas extraordinarias que se pagan superior. Y si están pactadas en el contrato de la realización de horas complementarias, tendrían el mismo valor que la hora ordinaria. Luego, otro tema importante que regulan los convenios colectivos es el tema de la clasificación profesional. Antes había otro sistema más favorable que era, antes se regulaban por categorías profesionales. Ahora se regulan por grupos profesionales. Antes cada categoría por lo mismo tenía un salario. ¿Qué hicieron? Poner grupos, por ejemplo, en el convenio de hostelería, que es el que me he traído a título de ejemplo, antes lo mismo cobraba distinto un cocinero que un camarero. Ahora, en el convenio de hostelería, se hacen grupos donde se establecen muchas categorías, pero todas las personas que pertenecen al mismo grupo tienen el mismo salario. ¿Qué ocurre? Que si yo soy cocinero y me pasan a camarero, realmente no va a tener mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque voy a pertenecer al mismo grupo profesional y mi salario es el mismo. Entonces, es importante que cuando alguien entre a trabajar en un puesto de trabajo, lo que siempre digo, el convenio hay que sabérselo porque para ver tu categoría dentro del grupo profesional y para ver si te están pagando con arreglo a ese grupo profesional. Estas condiciones laborales, como son tu jornada o tu categoría profesional, que tú pactas en tu contrato y que figuran en tu contrato, no pueden ser modificadas a voluntad del empresario. ¿Qué ocurre? Que si bien estas causas no pueden ser modificadas, hay veces que los empresarios modifican estas condiciones de trabajo, como son, pueden ser jornada, categoría. ¿Qué ocurre en este caso? El Estatuto de los Trabajadores permite que, por causas técnicas, organizativas,
económica o de producción se puedan modificar estas condiciones de trabajo, es decir, por causas justificadas. ¿Qué le permite al trabajador si son justificadas? Permite que extingas tu contrato de trabajo con una indemnización de 20 días. Si son justificadas, pues dice, mira, a mí me han cambiado mi jornada de trabajo, a mí me han cambiado mi horario, me han cambiado tal, yo no estoy de acuerdo y te permite el Estatuto de los Trabajadores que extingas tu contrato de trabajo con una indemnización por parte de la empresa de 20 días, con un tope de 9 mensualidades, además. ¿Qué ocurre si son injustificadas? Es decir, que te han modificado las condiciones de trabajo y no hay ninguna de las causas que establece la ley para que el empresario pueda hacer esa modificación. Entonces se tendría que reclamar también en la jurisdicción social y un juez declarará que son injustificadas y que el trabajador o trabajadora tienen derecho a permanecer con sus condiciones laborales. Vamos a ver qué más derechos tiene el trabajador cuando está prestando sus servicios. Tiene derecho a vacaciones de 30 días mínimo naturales. Hay convenios colectivos que establecen una duración superior. Por ejemplo, hostelería tiene 33 días. Por eso siempre pido y reitero que el convenio colectivo se lo tienen que saber al dedillo o interpretarlo y si no, pues acudir a sindicatos. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos laborales que están recogidos y que muchas veces ni siquiera se sabe. En este caso, por ejemplo, hay que ver cuántas vacaciones tiene. Ya digo que mínimo 30 días. Descanso mínimo semanal. Todo trabajador y trabajadora tienen derecho a un día y medio de descanso semanal, sí o sí, y además continuado. Que bien puede ser, generalmente se establece el estatuto que sea o bien la tarde del sábado y el domingo completo, o bien el domingo y la mañana del lunes. El trabajador tiene derecho también al descanso los 14 festivos que hay al año. ¿Qué ocurre? Que si trabaja en los festivos, los convenios establecen que ese día tiene un valor superior al valor de un día ordinario. Más que derecho tiene el trabajador de ausentarse del trabajo, porque también lo recoge el Estatuto del Trabajador y también lo recoge de los trabajadores y también lo recogen los convenios que pueden mejorar estas condiciones que voy a decir. Pero hay algunas situaciones en las que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no ir a trabajar, pero a cobrar esos días. Tienen derecho a 15 días en caso mínimo en caso de matrimonio. Luego tienen derecho también a 2 días en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de pariente hasta el segundo grado. Tienen derecho también 1 día en caso de que se cambien de domicilio. Tienen también, aquí no se establecen días concretos, pero se establece por el tiempo indispensable para llevar a cabo funciones sindicales los trabajadores que son delegados de personal o pertenecen al comité de empresa, tienen derecho al tiempo indispensable para las funciones sindicales. En este caso sí nos remitiríamos porque existe la normativa establece para los representantes sindicales unos días concretos que pueden ausentarse. El estatuto lo dice de forma general, pero vamos, en general, este tiempo que necesiten, el imprescindible para funciones de representación de los trabajadores, también lo recoge el estatuto. También se establece en el estatuto, no se establece unos días, un tiempo determinado, sino el tiempo indispensable para los exámenes prenatales y técnicas de preparación para el parto, es decir, una persona embarazada o la pareja o de la persona embarazada que van a tener el hijo, tienen derecho también al tiempo indispensable para que lo examinen, para ver cómo está el feto y demás, y también para las clases de técnicas para preparación para el parto. También tienen derecho, en caso de que ya haya nacido o se haya adoptado un hijo o una hija, tienen derecho a ausentarse del trabajo 1 hora para la lactancia. Siempre, todo esto hasta los 9 meses. No, y las estancias. También tienen derecho las personas trabajadoras a ausentarse 1 hora diaria del trabajo en caso de que tengan al hijo con un nacimiento prematuro hospitalizado. Y luego tenemos otro, estos son la ausencia del trabajador y la trabajadora que tienen derecho a tenerla de forma remunerada. Luego hay otra figura que es la reducción de jornada, en la que el trabajador y la trabajadora pueden solicitar reducción de jornada. Pero aquí sí hay una reducción proporcional del salario. Los supuestos en los que el trabajador y la trabajadora pueden solicitar reducción de jornada, voy a resumir,
Por guarda legal, para menores de 12 años, hasta que tu hijo o hija tenga 12 años, puedes pedir una reducción de jornada por guarda legal, pero se te reduce el salario proporcionalmente. Otro supuesto es cuando tienes familiares hasta el segundo grado, pues que son dependientes. También tienes derecho a una reducción de jornada por estados familiares dependientes. Y por último, las víctimas de violencia de género tienen también derecho a una reducción de jornada. Otra figura que regulan también los convenios colectivos que tienen derecho a los trabajadores y trabajadoras es el tema de excedencias, ¿no? Lo voy a resumir un poco porque si no se nos va a prolongar el tema de las excedencias. Vamos a ver, hay dos tipos de excedencias, la excedencia forzosa y la excedencia voluntaria. La excedencia forzosa aquí da lugar a la reserva del puesto de trabajo y a la reserva de la antigüedad. Y estas excedencias forzosas son cuando tú vas a desempeñar un cargo público, ¿no? La excedencia voluntaria. Para que el trabajador tenga derecho a una excedencia voluntaria, tiene que tener una antigüedad mínima en la empresa de un año y la excedencia no puede ser menor a 4 meses ni superior a 5 años. ¿Qué ocurre en esta excedencia voluntaria? Que el trabajador lo único que conserva es el derecho preferente a reingresar en las vacantes que haya en la empresa. Es decir, no hay reserva del puesto de trabajo. Sí tiene derecho a reingresar en las vacantes que haya en la misma o similar categoría. Otro tipo de excedencia que pueden solicitar las personas trabajadoras es para el cuidado de un hijo. Esta no puede ser de un tiempo superior a 3 años. Puede solicitar también una excedencia para el cuidado de un familiar. En estos dos casos, sí tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, pero solo durante un año. Ahora vamos a ver lo más importante o una de las cosas también muy importantes, que es las retribuciones de ese trabajador. ¿Dónde se ven las retribuciones? Pues en el convenio colectivo. El convenio colectivo establece unas tablas salariales que se van negociando o se deberían ir negociando, yo creo que con más a menudo, porque en algunos convenios encontramos tablas salariales que son bastante antiguas. Pero la recogen los convenios colectivos, las remuneraciones de cada persona trabajadora. Si no hay convenio colectivo, se aplica el salario mínimo interprofesional. Si nosotros cogemos una nómina, veremos que ahí vienen percepciones salariales, un concepto que son percepciones salariales y otro concepto que son percepciones extrasalariales. Las primeras son las que remuneran el trabajo. Y las segundas son aquellas que no remuneran otras cosas distintas, por ejemplo, gastos del trabajador o otro tipo de cosas que no son el trabajo en sí. Entre las percepciones salariales, lo primero que hay en toda nómina es el salario base. El salario base viene fijado en estas tablas que he dicho antes y si no está fijado es el salario mínimo interprofesional, que actualmente es 1.080 euros en 14 pagas, o 1.260 en 12 pagas, si se prorratean las pagas extraordinarias. También, como percepciones salariales, se perciben las pagas extraordinarias. El Estatuto de los Trabajadores establece que cualquier trabajador tiene que mínimo percibir dos pagas extraordinarias, una en Navidad y otra cuando establezca el convenio colectivo. La paga extraordinaria es un mes entero de salario. Si es de dos, pues si se prorratean, pues se multiplican dos pagas extraordinarias y se divide entre 12. Que no se prorratean, pues se cobrarán en Navidad y luego se cobrarán suele ser en verano la otra, ¿no? Y los plus salariales, es decir, aparte del salario base, de las pagas extraordinarias, están los plus salariales, pues por ejemplo hay convenios que establecen el plus de nocturnidad, plus de peligrosidad, plus de transporte, plus de altura, en fin, hay otra serie de pluses, es decir, estas son las percepciones salariales. Luego hay otras percepciones extrasalariales, como hemos dicho, que son los gastos. Hay un tema importante, la nómina, el documento de la nómina. El Estatuto de los Trabajadores establece que obligatoriamente la documentación del salario que se recibe se tiene que dar por escrito mediante un recibo justificante de la entrega de ese salario, donde se detallen los conceptos que se ha percibido. Muy importante, yo creo que es fundamental porque ocurre mucho, nos viene mucho. En los despachos que vienen trabajadores con su nómina firmada, dice, sí, me da la nómina para que la firme, pero de estas 5 nóminas o 6 no he cobrado ninguna. Fundamental, nunca se firme una nómina si no se ha percibido lo que viene, el importe que viene en la nómina, y tampoco se firme si se ha percibido menos de ese importe, o en todo caso que se haga constar. Y luego, por último, respecto al cobro, el tiempo de pago. El Estatuto de los Trabajadores no establece una fecha en que se tenga que hacer los pagos.
Dice conforme a los usos y costumbres del lugar, pero sí establece que nunca el periodo de pago puede superar el mes el mes siguiente de que se ha prestado los servicios. Bueno, pues una vez que hemos visto un poco cuando entra alguien a trabajar, cómo se tiene que desarrollar su trabajo, con qué derecho, vamos a ver cuándo se extingue un contrato de trabajo. Hay tres formas de extinción del contrato de trabajo. Una, porque sea un contrato temporal y se acabe ese periodo para el que ha sido contratada la persona. La segunda, la extinción del contrato a instancia del trabajador. Y la tercera es la extinción a instancia del empresario. Dentro de la extinción de los contratos de trabajo a instancia del trabajador, hay dos formas de extinguirse el contrato. Una, por la baja voluntaria del trabajador, es decir, que el trabajador decide voluntariamente que no quiere seguir en ese trabajo. Aquí hay un tema muy importante, y es que hay empresas que a lo mejor un trabajador dice: no, es que ha faltado 3 días y lo he dado de baja en Seguridad Social. La jurisprudencia establece que para que se entienda que un trabajador se ha ido de baja voluntaria, tiene que haber una voluntad inequívoca y manifiesta de no querer seguir trabajando, que es casi que haya una comunicación escrita. Es importante porque si te dan de baja, tú has faltado al trabajo y te dan de baja, voy a resumir ahora, y te dan de baja en la Seguridad Social, dices que has faltado al trabajo 3 días. No, si tú faltas al trabajo 3, 4, 5, 10 días, pero tú no has manifestado tu voluntad inequívoca de no querer volver al trabajo, el empresario tiene que hacer un despido disciplinario. No puede darte de baja directamente como baja voluntaria. Otra forma de extinción del contrato a instancia del trabajador es lo que hemos dicho antes, cuando te hacen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el trabajador y trabajadora tiene derecho a pedir la extinción de su contrato, si estas están justificadas. Otra causa en la que el trabajador y trabajadora puede extinguir su contrato de trabajo es cuando la empresa, de forma continuada y reiterativa, tiene retrasos o impagos de salarios. Y por último, también la ley permite al trabajador y trabajadora extinguir su contrato de trabajo por cualquier incumplimiento grave del empresario o empresaria. Por ejemplo, un ejemplo que se dio desde aquí, desde el sindicato, que fue con una trabajadora, bueno, pues estaba sometida a acoso laboral y se requirió al empresario, se le compuso un conocimiento del empresario y el empresario no activó el protocolo por acoso, con lo cual la trabajadora tenía derecho a extinguir su contrato de trabajo. Sea por modificación sustancial de las condiciones, por falta o retraso continuado en el pago del salario y por incumplimiento grave del empresario, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Luego están las extinciones del contrato a instancia del empresario. Vamos a ver los supuestos que hay a instancia del empresario. Una es muerte o jubilación del empresario. En este caso, se extingue el contrato de trabajo y tiene derecho el trabajador o trabajadora a una indemnización, salvo que entre otra empresa, que entonces operaría la figura de la sucesión de empresa. La segunda causa de extinción del contrato de trabajo a instancia del empresario sería por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Cuando se dan estas causas, se puede extinguir los contratos de trabajo y dan derecho a una indemnización también de 20 días. Otra forma de extinguirse a instancia del empresario es por causa objetiva. Hay dos tipos de causas objetivas que regula el Estatuto de los Trabajadores. Una ineptitud sobrevenida del trabajador o que sea conocida por parte del empresario con posterioridad al contrato, o una falta de adaptación del trabajador a una serie de modificaciones técnicas. En este caso también hay derecho a indemnización. Pues bien, todas estas causas que dan derecho a indemnización y que son válidas causas de extinción del contrato a instancia del empresario, tienen que ser probadas por el empresario. Si nosotros entendemos que ha alegado para despedirme alguna de estas causas, pero sabemos que no son ciertas, podemos ir a la jurisdicción social a que se declare que ese despido es improcedente. Y por último tenemos el único despido que no da derecho a indemnización, que es el despido disciplinario. El despido disciplinario se da cuando el trabajador o trabajadora cometen alguna de las infracciones recogidas en el convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, y esa infracción concreta conlleva como sanción el despido. ¿Qué ocurre en la realidad? Aunque se regulan extinciones legales de los contratos, tanto a instancia del trabajador como a instancia de los empresarios,
la mayoría son fraudulentas, que dan lugar a esas extinciones fraudulentas a despidos que se declaren nulos o a despidos que se declaren improcedentes. ¿Qué causa hay de despido nulo? ¿Cuándo se entiende que un despido es nulo? En primer lugar, cuando obedezca a discriminaciones prohibidas expresamente en la Constitución o en las leyes, o cuando violen derechos fundamentales. La segunda causa de despido nulo es cuando el despido se funde en causas económicas, técnicas, organizativas de producción, pero afecte a un colectivo de trabajadores y no se haya tramitado conforme a las normas que establece el estatuto para los despidos colectivos, porque si no se haya hecho siguiendo los trámites legales. Las consecuencias de un despido nulo o de otro son que en caso de violación de derechos fundamentales, el trabajador tendrá derecho a reincorporarse en su puesto de trabajo, a cobrar los salarios desde la fecha del despido hasta que lo reincorporen y tiene derecho también a una indemnización de daños y perjuicios por daño moral. En el otro caso, en el que no se hayan seguido los trámites formales, aquí tendrá derecho también a la reincorporación, tendrá derecho a los salarios de trámite que no se han percibido hasta la reincorporación, pero no tiene derecho a indemnización por daño y perjuicio. Y luego tenemos el despido improcedente, que un poco ya lo explicaba antes, que es cuando no son ciertas las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en caso de un despido disciplinario no son ciertos los hechos que a mí me alegan, o cuando no se han cumplido los requisitos formales que hay que cumplir para ese tipo de despido. Y en el improcedente no vuelve a la empresa, simplemente te dan una indemnización, que es, si tienes mucha antigüedad, hasta el 12 de febrero de 2012 te pagan 45 días por año y a partir de febrero de 2012, 33 días por año. Bueno, una vez podría seguir más, pero con mucho ahora con tema de sindical y demás, pero no sé si verlo. Simplemente quiero hacer unos consejos, recomendaciones prácticos para cualquier persona trabajadora. Ante un despido, no firmar la carta de despido. Y si se firma la carta de despido, poner no conforme. Il va avoir, il va donner des conseils de bon dans le licenciement. La première chose, c'est jamais signer une lettre de licenciement. Y en segundo lugar, asesorarse rápidamente, porque solo hay un plazo de 20 días para iniciar acciones legales. Esto, si tenemos que ir a un procedimiento judicial, es fundamental las pruebas. Sin pruebas, tenemos perdidos los procedimientos. Voy a dar una serie de ideas generales de pruebas que puede recabar cualquier persona trabajadora en su trabajo desde el mismo día que empiece, para luego poder acreditar cualquiera de las cosas que hemos visto, la jornada, la antigüedad o cualquiera de estas cosas. Entonces, entre cosas que es importante que se hagan, grabar las conversaciones con el empresario desde el inicio de la relación laboral, abrir una cuenta de Gmail y activar la cronología. Las empresas ponen a disposición del trabajador una hoja de registro de jornada para firmar. Jamás firmar menos horas de las que realmente se están trabajando. Grabar al empresario o empresaria si te recrimina por ello. Enviar WhatsApp al empresario o empresaria cuando tú estás realizando tu trabajo fuera de una jornada que se supone que no tienes que estar trabajando y estás trabajando. Preguntarle por WhatsApp cosas relacionadas con el trabajo. Pues limpio esto, hago esto, para que te conteste y se vea que a esa hora que se supone que no tendrías que estar trabajando porque no es tu jornada, sí estás trabajando. Y ya que para terminar, cualquier duda, pues consultar con el sindicato que os va a asesorar y va a hacer un seguimiento y os va a aportar formas de cómo defender vuestros derechos ante un ataque por parte de la empresa en cualquiera de las cuestiones que regula el estatuto o el convenio colectivo. Bueno, preguntan por aquí por la red si el contrato de trabajo se considera siempre indefinido y a jornada completa. Y en relación también al contrato, si es necesario demandar para que el contrato de trabajo sea indefinido. Claro, el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores lo establece claramente, que si no hay forma escrita en los contratos de trabajo,
el contrato se presume a jornada completa e indefinido. Si a ti no, claro, si tú no tienes contrato, realmente el empresario no te va a reconocer nada. Generalmente cuando no tienes contrato no te reconocen nada. Pero, ¿qué tienes que hacer? Pues primero recaba pruebas de tu relación laboral, recaba todas las pruebas posibles y luego ir a la jurisdicción social para que te reconozcan tu relación laboral. Cuando tú dices colocar en el... cuando tú dices colocar en el contrato no conforme, sí, que ahí me tiene un poco pillado. Bueno, en el contrato no, en la cuando en el finiquito, ¿no? Sí. Pero eso es cuando tú estás mal con el empresario, ¿no? O sea, porque si está todo conforme, ¿para qué? No, si estás de acuerdo en todo, si estás de acuerdo en todo, no, vamos, si tú estás de acuerdo en lo que te va a pagar, bien. Lo que pasa es que si tú pones, por ejemplo, si a ti te debe horas extra o tú has trabajado a los festivos y no te lo han pagado, antes de firmar el finiquito o la nómina, la última nómina que te den, comprueba, asesórate y comprueba que te han pagado todo lo que te deben, porque luego no vas a poder decir, o va a ser muy difícil que tú vayas a un juzgado a reclamar, es que me debían horas extra o me debían festivos o vacaciones, porque tú has firmado el finiquito. Por eso decía poner no conforme. Muchos empresarios se acogen, o me firma o no te pago esto. Y muchas veces, pues claro, pues no hace falta todo el dinero. Dice, bueno, pues yo te lo firmo, pero pongo no conforme. Págame esto, yo te lo firmo, pero no conforme. Vale, gracias. Ahí también es finiquito, aunque le pongan no conforme, si te han entregado dinero, a otra cantidad de dinero que te han otorgado. Claro. Puedes jugar también a ponerte que te han entregado aquí dinero, claro, te han entregado menos y ya en caso total. Claro, y la nómina fundamental, no firme, pues dices, yo te hago el ingreso, fírmame la nómina. No, cuando yo vea el ingreso, que se corresponde con lo que viene en mi nómina, firmaré la nómina. Mientras no. Cada pago, cada nómina, todos los meses. Claro. Nos preguntan por aquí que con cuánto tiempo tienen que avisar en la jornada irregular. No establece un margen porque ten en cuenta que la jornada irregular se establece en el propio convenio colectivo. Generalmente los convenios colectivos de empresas establecen unas jornadas irregulares bastante leoninas, ¿no? Pero el propio convenio te establece la antelación. Es decir, no hay una antelación fija. El convenio sí te tienen que preavisar. Es decir, no te lo puede, que la práctica no preavisan de un día para otro, pero lo que sería correcto y conforme a ley sería que te avisaran con la antelación que se establece en el convenio colectivo.